me dice. Buenos días a todos, todas las personas que nos ven en la plataforma de Zoom. Solo vamos a esperar 5 minutos más y vamos a comenzar. La presentación va a estar a cargo de José Rafael Pérez. Y yo soy Miguel Solórzano, soy uno de los organizadores del proyecto de Wildlife Give Back. Entonces solo vamos a esperar 5 minutos más para que se incorpore más gente y arrancamos. Muchas gracias. También para adelantar un poco, si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la charla que daremos este día, pueden empezar a mandar sus preguntas en ese momento. Nosotros las vamos a estar leyendo y de ahí José las va a estar respondiendo. Gracias. Thank you.
Empezamos ya entonces. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Solórzano y soy uno de los organizadores de este proyecto Wildlife Give Back. Estamos muy contentos de tenerlos a todos, a las personas que están aquí con nosotros y las personas que se encuentran en línea viendo este taller muy informativo. Queremos hablarles un poco acerca de cómo inició todo esto. Nosotros somos fellows de Wildlife. Yo fui fellow del 2017. Oscar, mi compañero, fue el de 2016. Entonces vimos la necesidad de emprendedores salvadoreños que querían, más que todo, seguir conociendo o conocer de este proyecto de Wildlife, que es del Departamento de Estado, pero no todos tienen la oportunidad de aplicar. Entonces, parte de nosotros como fellows que fuimos becados para este programa, parte de por qué se llama Give Back es porque queremos devolver nosotros ese conocimiento a todas las personas que podamos en este proyecto. Entonces, agradecerles a todos, agradecerle a las personas de la Embajada de Estados Unidos, a las personas del Instituto del Centro Cultural, que son las personas que nos están apoyando en esta iniciativa que queremos llevar a cabo, y a todos ustedes que nos ven en línea también, por estar pendientes de esos talleres y que pues son de mucha información y de mucho conocimiento para todos ustedes en sus emprendimientos. La charla de hoy estará a cargo de José Rafael Pérez. Él fue fellow del 2017 también. Él es el creador y fundador de la empresa The Recreation Workshop. Entonces, él estará a cargo del cálculo de precio y de venta para emprendedores. Entonces, los dejo con él. Disfruten del primer taller y damos por inaugurado este gran proyecto. También solo hacerles un recordatorio a todas las personas que nos ven y que están aquí presentes con nosotros. Nosotros les vamos a estar mandando una encuesta de cómo pueden evaluar ustedes estos talleres para así tengamos una mejor referencia para los próximos, dado que son 10 talleres a lo largo de los próximos 10 meses. Muchas gracias. Pero ¿cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal de tráfico? ¿Qué tal la gente que nos ve de toda Latinoamérica? Espero que les sirva de mucha ayuda lo que vamos a ver ahorita. Bueno, como les decía Miguel, mi nombre es José Pérez, soy cofundador de The Recreation Workshop. Nosotros iniciamos operaciones más o menos en el 2016. Digo más o menos porque era un proyecto en ciernes, ¿no? Que los proyectos siempre están en la cabeza de uno, pero ya en la práctica lo trajimos ya a funcionar en 2016, en enero del 2016. Y es interesante, ¿no? Porque yo no sé ustedes, las personas que tenemos aquí, incluso las personas que tenemos en línea, ¿quién de aquí es emprendedor? Levánteme la mano. ¿Quién de aquí en algún momento ha vendido algún producto o algún servicio? ¿Y quién ha tenido problemas calculando los precios para esos productos o servicios? Todos, ¿no? En algún momento de nuestra carrera como emprendedores, todos hemos tenido problemas de poner... Bueno, también, ¿verdad? Todos tenemos problemas a la hora, o por lo menos algún tipo de problema a la hora de poner un precio sobre nuestro producto o servicio, pero también una vez calculamos el precio, ¿a quién le cuesta o a quién le gusta vender? Levánteme la mano. ¿Le gusta vender? ¿Quién dice tengo que vender porque ni modo? Pasa también. Entonces, yo creo que todo el mundo es un emprendedor en potencia, pero también todo el mundo necesita una ayuda para ser emprendedor. Por eso es que este es como nuestro grupo de emprendedores anónimos, ¿no?
Y bueno, sobre eso vamos a tratar ahora, vamos a tratar sobre los dos problemas más comunes que a mi parecer tienen los emprendedores, tenemos los emprendedores, que es el cálculo de un precio adecuado, competitivo para nuestros precios y cómo venderlo, definitivamente. Para la gente en línea, hay un Google Drive, en el link que se les envió, hay un Google Drive también con los documentos que se van a usar, son 3 hojas de trabajo las que se van a usar, y para los que estamos aquí a nivel presencial, están en el folder que tienen en sus sillas. Entonces, Verónica, no sé si me ayudas ahí con... Ahí estamos. Bueno, hablábamos del proceso de venta y cálculo de precios. Por favor, en línea me ponen si ven bien, si oyen bien, si hay algún problema con el feed. Por favor, háganoslo saber. Entonces, lo primero, no me da... Pero... Si no, te voy diciendo a la siguiente. Bueno, lo primero es que tenemos que entender cuáles son todos nuestros costos de un producto. ¿Por qué? Uno como emprendedor tiene esta idea de que, por ejemplo, si algo me costó $25 hacer, ya si lo vendo en 26, ya tengo ganancia. Y eso es un problema, porque eso no solo rompe el mercado, no solo para nosotros mismos, sino para todo nuestro gremio y todos nuestros colegas, sino que también es falso. O sea, revender algo al mismo precio que nos cuesta hacerlo, no es negocio. Entonces, primero tenemos que saber tener claro todos nuestros costos. Vamos a ver, dentro de nuestros costos, ¿qué podemos tomar como parte de nuestros costos? También la gente que pueda participar en línea, ¿qué entienden por costos de un producto? ¿Perdón? La fabricación del producto. Para poder producir buenos días. Yo creo que un costo es todo lo que debemos de invertir, ya sea mano de obra, materiales, incluso hasta conocimiento, para poder dar por terminado un producto, ¿verdad? El cual pretendemos vender. Todos los insumos que nosotros necesitemos para llevar un producto desde materia prima hasta producto terminado. Pero tenemos dos grandes categorías en eso, que es los costos operativos, donde incluimos toda la materia prima, donde incluimos todo lo que nosotros vamos a gastar de nuestro taller o de nuestros materiales, y también los costos administrativos. Necesito hacer la aclaración de que este taller está mucho más enfocado para un emprendedor que tenga un producto tangible, pero también vamos a hablar de los productos y de los servicios que los emprendedores proveen, como asesorías, consultorías, pero vamos a hablar ahorita de cómo poner un precio para un producto tangible. Bueno, en los costos operativos hablábamos de que necesitamos materia prima, básico. José, ¿sí? Los compañeros online están dando también su input. Dicen, el costo es la inversión total para la fabricación de un producto. Esto lo dice Manuel. Y Antonio dice, el desembolso para lograr obtener el producto y servicio. De acuerdo, completamente de acuerdo. Todo lo que nosotros necesitemos ocupar para construir o llevar a cabo a término un producto. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, Vero, por favor. Dentro de eso, nosotros necesitamos tener bien claro todos nuestros costos. Por ejemplo, nuestro negocio se basa un montón en madera. O sea, de hecho, nosotros hacemos juegos de madera, productos de madera, pero no es solo el tema de la materia prima que yo voy a utilizar, sino que también, y un costo que casi todos los emprendedores dejan de lado, es el desgaste de materiales. Por ejemplo, si yo digo que gasté $10 en madera, por lo general tengo la idea de que si lo vendo en 12 ya gané, pero no tomo en cuenta el desgaste que mis herramientas tienen, las sierras, las brocas, la electricidad, el agua, todo eso también tiene que ir en el costo de un producto. Que esos son los costos operativos que la mayoría de emprendedores no toman en cuenta. Tienen que ver también el desgaste, tienen que ver los impuestos, tiene que ver como una tercera categoría el salario que ustedes se quieren poner, tiene que ver como una cuarta categoría cómo van a reinvertir esa ganancia, tiene que ver también un montón en todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver, aparte de todo, tenemos los costos administrativos. Díganme, ¿quiénes de aquí son emprendedores de subsistencia? Me explico.
¿Quién de aquí llegó a ser un emprendedor porque le tocó ser un emprendedor? No es porque yo dije, bueno, tengo un salario y ahorita que tengo un salario, tengo un negocio. Por lo general, en nuestras latitudes, llegamos a ser emprendedores o porque nos quedamos sin empleo. Vemos que están levantando la mano en línea también. O porque nos tocó en algún momento ser emprendedor porque no encontramos empleo, porque nos quedamos sin un proyecto de vida adecuado, por X o Y razón. Entonces, cuando somos un emprendedor de subsistencia, por lo general decimos, necesito tener algo de ganancia. Vamos a mover un poquito la pizarra para que la vean todos. Ahí. Ok. Entonces, si yo digo que voy a tener algo de ganancia, dejo de pensar en mi salario. Y eso es lo peor que un emprendedor puede hacer. Más adelante vamos a ver de que lo más importante es pagarse uno primero. Pero bueno, dejemos las dos grandes categorías de los costos, que son los costos operativos, que incluye materia prima y productos para producción, y los costos administrativos, que son los salarios y los impuestos, básicamente. Después vamos a ver un poquito más a detalle. Aparte, tengo que incluir mis honorarios, o la mal llamada mano de obra en nuestros emprendimientos. Para eso, para tener una buena gestión de precios, lo primero que yo tengo que hacer es mejorar mis costos. ¿Cómo mejoro mis costos? ¿Quién de aquí dice, si yo tuviera más dinero, pudiera producir más barato? Levánteme la mano. Antes, quiero conocer, ¿quién de aquí es un emprendedor de producto tangible? Que vende un producto. ¿Quién es un emprendedor de servicios? Ok, ya vamos a hablar de los emprendimientos de servicios. Pero, de los emprendimientos de producto, ¿quién dice, yo lo que necesito, si tuviera más dinero, pudiera bajar mis costos? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Dime. Bueno, yo me dedico a la producción de ropa. Es el diseño de las ilustraciones, el estampado de la tela y, por supuesto, la creación de las prendas. En mi caso, a veces pienso así, porque es cuestión de volumen. ¿Cómo puedo producir más? ¿Cómo puedo hacer algo, hacer que el proceso sea más eficiente y más rápido? Entonces, creo que lo primero que se atraviesa es, ok, si tengo más dinero, ¿puedo contratar a más personas o puedo mejorar mi equipo para que eso funcione? Ok, yo le voy a hacer una pregunta un poco capciosa. ¿Ustedes creen que los problemas de dinero se resuelven con más dinero? No necesariamente, porque por lo general decimos, tengo más, gasto más. O no sé cómo gastarlo, no sé cómo invertirlo adecuadamente. Entonces, lo primero como emprendedores que tenemos que hacer es mejorar mis costos de cualquier manera que pueda. Acá online está diciendo Ángel que a veces. Y Jorge Ramos, Antonio dice no, hay que reinvertir. Y Jorge Ramos dice se resuelven con acuerdos, descuentos. Ok, eso es una buena cosa. O sea, si ustedes ya son clientes de un lugar, ¿por qué no pedir un descuento? La gran mayoría de proveedores cuenta con 3 o 4 listas de precios, donde les dice, si usted me compra tanto, le doy tanto de descuento. Si usted tiene tanto tiempo de comprarme, le doy tanto de descuento. Nunca teman preguntar, nunca. Eso también va para los proveedores de servicios. O sea, a la hora de refrigerios, a la hora de alquileres, a la hora de incluso cosas tan básicas como la persona que le saca las fotocopias. Negocien esos precios. Entonces, Vero, si me ayudas con la diapositiva, por favor. Lo primero en mejorar los costos, démosle 2, voy a dar otro aquí. Lo primero es que tengo que buscar nuevos proveedores. Nosotros teníamos un error bien común. Nosotros íbamos con nuestros primeros productos, íbamos a las ferreterías de línea. No sé cuáles eran los nombres en sus países. Aquí en El Salvador, entiéndase un Freund, un EPA, un Vidri. Ahí íbamos a comprar nuestra madera. Y es carísima. Y es carísima y le dan un montón de problemas y no les pueden hacer cortes y no les pueden hacer un montón de cosas que nosotros en nuestro momento teníamos un carrito sedán para transportar todos los muebles de madera. Ustedes se imaginan lo chistoso que era jugar Tetris con todos los muebles. De hecho, todavía lo hacemos en algunos casos. Pero cuando uno empieza a evaluar nuevos proveedores, se va dando cuenta que tal vez por una fracción más del dinero consigo un proveedor que ya me da todos los cortes hechos. Entonces, no necesariamente tiene que ser yo pago más, tiene que ser yo investigo más.
sea, tómense el tiempo como emprendedores de, tómense el tiempo como emprendedores de evaluar a todos sus proveedores. Tienen que mejorar su sistema de gestión de proveedores. Tienen que tener un proveedor A, un proveedor B, un proveedor C. También nos pasaba mucho que nuestro proveedor A de repente se quedaba sin producto. Entonces, tenemos que tener un plan B o un plan C. En especial cuando somos emprendedores primerizos, cuando somos emprendedores micro, que necesitamos comprar, producir, vender y volver a repetir el ciclo, que es bien difícil mantener en stock. Siempre es necesario tener una lista fuerte de proveedores. ¿Me ayudan con la diapositiva, por favor? Lo segundo es revisar también los materiales que se están usando. Otra vez, les pongo el ejemplo que nos atañe a nosotros. Nosotros trabajamos mucho con pino corriente. El pino corriente tiene un tema de que se seca a los 7 años. O sea, si quieren usar un pino corriente de verdad seco, tienen que dejarlo secar 7 años. ¿Quién tiene 7 años para esperarme por un producto, no? Pero, entonces, ¿por qué usábamos pino corriente? Uno, porque no conocíamos otra cosa. Dos, porque era el pino más barato. Y tres, porque era fácil construir, era fácil convertirlo en otra cosa. Preguntando, otra vez, el primer consejo es no dejen de preguntar. Preguntando, llegamos al pino chileno. El pino chileno venía secado en horno, venía ya cepillado, venía ya imprimado, que ya venía listo para aplicar las capas de las siguientes pinturas que queríamos, y solo costaba 50 centavos más la vara. De acuerdo, sí era una producción grande, se me incrementaba un montón los costos, pero todo el costo de tenerlo secado, estar pendiente de que no lloviera en nuestros países, estar pendiente de que teníamos que tener espacio para mantenerlo aireado, todos esos costos que no estaban realmente contemplados en el precio de venta, pero que son parte del costo del producto, todo eso nos afectaba. Entonces nos pasamos a pino chileno. Eso nos cambió por completo el negocio. Entregábamos piezas más rápido, entregábamos piezas con mejor acabado, entregábamos piezas que eran más fácil de producir para nosotros por todos los costos añadidos que no los veíamos, y empezamos a tener una mayor rotación de productos. Entonces, por invertir un poco más, al final tuvimos una mayor ganancia. Entonces, nunca tengan miedo de revisar materiales. ¿Ya funciona el control? ¿Ya? No. Ok. Démosle una más. También, y esto creo que es el caso de Oscar, Ceci, que necesitamos invertir en algún momento en una maquinaria. Yo me acuerdo que nuestra primera máquina fue una sierra manual. Y una sierra manual que costaba $40. Y después de eso fuimos consiguiendo más herramientas, más taladros, un taladro de banco, un router, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una máquina CNC, que ese es como el siguiente objetivo de la compañía, que nos permitiría hacer piezas en el 10% del tiempo que lo hacemos ahorita. Por supuesto, y hablábamos de la inversión, esta es una máquina que puede rondar entre los 20 mil, 100 mil, hasta $500,000. Entonces, ¿cómo llego a eso? Primero tengo que tener claro qué es lo que necesito. Por ejemplo, Ceci, otra vez, ¿qué maquinaria necesitarías tú para incrementar tu producción? Aquí. Hola. Vale. Ahora que estaba analizando eso, encontré como lo que necesitaba en mi vida. Y es un cortador láser para poder agilizar todo el corte de patrones de todas las piezas. Okay. Entonces sí, va por ese lado. Tratar de conseguir maquinaria que de verdad facilite todo. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, en el tema de los emprendedores de servicio. ¿Alguno de ustedes ha dado capacitaciones en línea alguna vez? José. Sí. Juan Castro, acá online, dice, una máquina para rizar hierro. Yo hago hierro forzado. Ok. Solo termino esta pregunta y ya atiendo esa. ¿Alguna vez han dado capacitaciones en línea? ¿Y creen que las capacitaciones en línea son un otro rubro que pudieran explorar? Entonces, ¿qué necesitan para una capacitación en línea? ¿Qué necesitarían? Cámaras. Ok.
repitiendo por si tienen problemas de sonido, ambientación, luces, cámaras, todo este equipo que se ocupa para las transmisiones de capacitaciones como estamos ahorita. Exactamente. Micrófonos, puedes necesitar también plasma, no sé. Entonces, es necesario tener claro qué es lo que necesito. Primero, o sea, si yo no sé qué necesito, como dice el dicho, si yo no sé a dónde voy, ya llegué. No importa, cualquier camino que tome me lleve. Acá online, Jorge Ramos está diciendo, licencias y franquicias son dos elementos de inversión rentable. Y Lisset Fuentes, Wi-Fi y una pantalla, por ejemplo. De acuerdo, pero son costos que por lo general no tenemos contemplados. Si yo solo digo, ok, yo solo tengo un serrucho, otra vez en mi ejemplo de carpintero, si yo solo tengo un serrucho, puedo hacer un universo así de productos. Pero mientras, si yo empiezo a invertir en diferente maquinaria, mi universo de servicios, mi universo de productos, se va incrementando. Ya con Wi-Fi, ya con cámara, ya con plasma, ya con esto, ya con un alquiler de salón constante, ya con una negociación con un café que me diga, mire, usted consuma y traiga a sus invitados a consumir, y yo le presto un salón, que parte de una negociación, ya logro tener un rubro más amplio de productos y servicios. Gabriela Guzmán, online, también nos dice, yo doy capacitaciones online y se requieren computadoras, equipos, programas con licencia. Ok, y todo eso cuesta dinero. Entonces, volvemos a lo mismo, no necesito, o para resolver los problemas de dinero, no necesito necesariamente dinero, sino un poco de imaginación. Óscar Urquilla pregunta, ¿a cuánto porcentaje se podría considerar desgaste de equipo? Exacto, excelente pregunta, a eso vamos ahorita. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Todo esto como revisar tus costos, como mejorar tus costos, como mejorar tu taller para ofrecer mejores servicios. Otra más, pero por favor. Aquí, ya vamos a empezar a definir los precios, una vez que yo sé qué es lo que quiero en mi taller, una vez que yo sé qué es lo que quiero en mis servicios, yo defino un precio. Ojo. Sí, mi precio va a ir definido muchas veces por la demanda del mercado. Pero, ¿quién me puede decir, quién de aquí le gusta la Coca-Cola? ¿O quién en algún momento ha tomado Coca-Cola en su vida? Y cuando de verdad tienen ganas de una Coca-Cola, ¿cuánto es lo más que han pagado por una Coca-Cola? Es lo más que has pagado por una Coca-Cola. $2. ¿En un restaurante? ¿En un concierto? $4. $3.50 en Canadá, $5. Ok, ¿quién da más? Esa es la pregunta. Lo pagamos, valga lo que valga, porque eso es lo que quiero. ¿Sí? De acuerdo. ¿Quién de aquí ha comprado en algún momento tenis Adidas o tenis Nike? O alguna marca así que le encante de zapatos tenis. ¿Por qué los han comprado? ¿Por qué no compramos un ad hoc? Un Bracos, un Champion. Por calidad, por estatus. Por estatus, por calidad. Porque acá el producto dice es bueno. Antonio, la marca, Boris, calidad, Ángel, por el confort y la calidad. Ok. Entonces es eso. Linda la calidad. Muchas veces pagamos productos y servicios porque son lo que son, porque significan lo que significan. Entonces, sí, de acuerdo, mi precio va a ir establecido por el mercado en algunos casos. Pero si mi producto es bueno y lo puedo evaluar un poquito más alto, ¿por qué no? Entonces, definir mi precio, hay dos temas grandes. Uno, no puedo subvalorarlo, porque si lo subvaloro, rompo mi mercado, rompo mi ganancia y rompo el mercado para los demás, lo cual no lo queremos. Y si lo sobrevaloro, no lo vendo. Fácil. Guandi Huaycar. Espero haberlo pronunciado bien, Wandy. El servicio puede mejorar el precio, dice. De acuerdo. Eso es otro tema. Pero vamos únicamente al cómo defino mi precio de venta. Aquí, para los que están en línea, no sé si ya descargaron todos el PDF. Si no, les voy dibujando aquí en la pizarra también. Para los que están aquí presencial, vamos a ver la primera hoja de trabajo, que es esta, que dice producto. Y que dice gasto 1, gasto 2 y todo lo demás. ¿Ya la tienen? Bueno, para definir un precio de venta, quiero ver cuál es la siguiente diapositiva.
Entonces, aquí quedémonos. Bueno, en definir el precio de venta, yo tengo que tener tres grandes gastos, tres grandes rubros que yo tengo que determinar. Mi gasto 1 va definido por todos mis materiales, va definido por todos mis productos asociados va definido por todos los empaques y acabados. ¿A qué me refiero? Voy otra vez a mi ejemplo. Esto ocúpenlo para todos, para su propio ejemplo. Esto, otra vez, esto es para ponerle precio a un producto tangible. Lo siguiente es ver el producto de servicio. Bueno. Aquí, el primer gasto es el gasto 1 que me incluye materiales, productos asociados, que en mi caso, brochas, pinceles, cinta de empaque, tirro para nosotros en El Salvador. Los empaques, es que si yo lo voy a vender en una caja, lo voy a vender en una bolsa, tengo que mandar a imprimir mi monograma en esa bolsa. Todo lo que eso me cuesta, todo, pinturas, ciner, todo lo que lleve aquí, eso es el gasto 1. Eso me da una suma. Asumamos que la suma de todo me da $100. La suma de toda mi materia prima, todo. Madera, clavos, scotch, pega, todo. Aquí. En el siguiente gasto, donde dice ahí, gasto 2, en el gasto 2, vamos a poner el desgaste de las herramientas, la electricidad, los pagos de servicio, si yo tercerizo, por ejemplo. ¿A qué me refiero con tercerizar? Nosotros, por ejemplo, hay algunos servicios que no los proveemos, que es como el grabado láser o el corte láser o algunas cosas que todavía no podemos hacer, pero algunos clientes lo piden, yo tengo que pagar por ese servicio, entonces lo pongo aquí como un gasto 2. ¿Cómo calculo ese gasto? O sea, por ejemplo, si es algo muy grande, yo paso el pago de servicio a mi gasto 1, pero si es algo depreciable, lo dejo como gasto 2. El gasto 2, porque esto es algo que realmente yo no puedo definir cuánto gasté la herramienta, por un producto, yo le pongo un porcentaje. El porcentaje puede ser primariamente del 10% hasta un 25%. ¿Por qué el cambio? Porque va a depender también de mi cliente. Va a depender también del mercado. Si yo, por ejemplo, participo en un evento de emprendedores, donde yo sé que la persona de a pie, por ejemplo, va a llegar a una plaza comercial, va a ver mi producto, hay otro montón, una plaza de emprendedores, yo puedo bajar un poco mi precio. Aquí es donde juego con el precio. Si yo sé, por ejemplo, que el cliente es un cliente grande, que no tiene ningún problema en pagar, puedo jugar hasta un 25%. También, esto les puede servir mucho, calculen un costo intermedio, y después el cliente les dice, mire, ¿y cuánto me hace de descuento? Entonces jueguen con este porcentaje. Pero que no sea, porque ese es otro error del emprendedor, que cuando le piden descuento, ya se mete en sus costos, ya se mete en su utilidad. Entonces el tema no es perder utilidad, el tema es que le dé descuento o no al cliente, siempre tenga una utilidad. Entonces, si seguimos el ejemplo, el 10% de 100%, ¿alguien que me ayude? $10 hasta $25 de desgaste. Dependiendo del cliente a quien le voy a cobrar. Dependiendo del evento en donde estoy vendiendo, dependiendo de si estoy pagando gastos añadidos, por ejemplo, pago espacio en una tienda o algo. Luego, el gasto 3, ahí es donde está mi utilidad. Dime. José, hay una pregunta de Joel Durán. Sí. Dice, ¿la depreciación se considera parte del gasto 2? Sí, sí. Toda la depreciación de herramientas, cambio de sierras, cambio de brocas, cambio de, o sea, agujas para el tema
de Ceci, alguien más. ¿Tú a qué te dedicas? Sí, de confección de ropa. ¿Ahí atrás? Servicios. Ilustraciones. Entonces, en dado caso, ahí sería los viniles, los canvas, todo esto, ¿no? O sea, como las pinturas, pinceles, cosas que no se van a gastar a la primera, todo eso entra en un gasto 2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ahorita? Ok. Y luego el gasto 3, aquí es donde entra mi utilidad, es, yo le puedo poner mano de obra o pago de salarios. Esto, otra vez, es todo lo que llevamos de sumatoria de esto, multiplicado por, vamos a poner aquí la sumatoria, sumatoria del gasto 1 más el gasto 2, todo eso multiplicado por el 50% o el 75%, hasta un 75%. Otra vez, dependiendo del cliente a quien le estoy vendiendo. ¿Sí? Terminando el ejemplo, si yo estoy, le voy a cobrar a mi cliente A, yo llevo $100 de gasto de materiales, $10 de gasto de desgaste, entonces tengo $110 multiplicado por el 50%, el 50% de 110 son $55. Mi precio de venta sería $165. Si yo tengo un cliente B a quien le puedo cobrar un poco más, o vendo en un evento más grande, o vendo en una tienda más exclusiva, tengo 100 de gasto 1 más 25 de gasto 2, 125 por el 75%. O lo multiplican por 1.75. Si alguien me ayuda ahí con el celular. 125 por 1.75. ¿Cuánto? 218.75. Pueden redondear 220, 215, dependiendo. ¿Sí? No sé si lo vas a ver después, pero me pregunto, ahorita mencionaste sobre el lugar de venta. Uh-huh. Entonces, si el lugar de venta tiene un costo, ¿cómo lo ves? ¿Si lo ves acá o lo ves después? En el caso 3. En el caso 3, tiene sí. que ir todo. Okay. Sí, yo recomiendo, otra vez, esta es una recomendación para lo que nos ha servido a nosotros en base a la teoría que hemos visto, en base a los procesos que hemos vivido y en base a un montón de cosas. Pero esta no es ley. O sea, por ejemplo, si ustedes saben que le salió al 25 y al 75% en 220, pero se lo negocian al cliente en 250, véndanselo en 250. Ahora, si el cliente dice, uy, no, muy caro, ok, bájenle a 220. Okay. Entonces, también tiene que saber cómo jugar con esto. Por ejemplo, yo tengo productos, tenemos productos en la compañía, por ejemplo, portalápices y cosas así, que a la hora de hacer todos los gastos, me salen $5. Por supuesto que no lo voy a vender en $5, le pongo un poquito más. O sea, hay algunos productos que sí pueden tener una mayor rentabilidad. Donde el costo es bajo, la rentabilidad es mayor. Wandy Guaycara pregunta, ¿y si es tienda online? Si es tienda online, muy bien, aquí en el gasto 2 y gasto 3, ahí tienen que ver dónde meterlo. Acuérdense que, por ejemplo, si yo pago $100 de alquiler en una tienda, lo voy a diluir entre cada producto. No quiero sacar el pago de la tienda de un solo producto. Entonces lo pueden poner como un porcentaje del gasto 2. El gasto 2 es un intangible general de todo su mes. ¿Sí? El gasto 3 es específico por producto. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si les aclaro con eso. Wandy, dinos si es suficiente esa explicación o necesitas más. Dinos por la caja de chat. Ok. Entonces, quiero que en los siguientes 2 minutos hagan una pequeña evaluación de algún producto que ustedes vendan. Para mientras, voy escribiendo otras cosas. 2 minutos. Pero también para la gente en línea,
2 minutos para evaluar uno de sus productos. Si tenemos la mano de obra por no contratada, sino que es por, se sería el gasto 1, ¿no? Sí, lo puedo poner aquí como gasto 1, si yo, por ejemplo, ¿dónde está el otro? Bueno, si no alcanzaron a oír, me preguntaban que si yo tercerizo, si yo subcontrato, si no tengo en mi planilla un pago de mano de obra, lo puedo poner como un gasto 1, porque es todo lo que yo necesito para llevarlo de materia prima a producto terminado. Por ejemplo, algún albañil o algún otro carpintero que me haga un proceso diferente o algo. ¿Sí? Aquí como gasto 1. Incluso si ustedes tercerizan servicios, como en nuestro caso, el grabado láser, en nuestro caso, qué sé yo, la impresión sobre madera color, todo eso también tiene un costo para nosotros. O sea, aunque el proveedor del grabado láser me cobre $1, yo tengo que llevarle la pieza, gastar en gasolina, gastar mi tiempo. Entonces, todo eso también lleva una gestión de precios. Sí. ¿Qué es lo que denominamos la cadena de distribución? Tenemos una pregunta online de parte de Nelson Enrique Arenas. ¿Me podría, por favor, instruir en el caso de una comercializadora de productos elaborados? Gracias. Pero no sé si puede ser un poquito más específico. ¿Él comercializa los productos? ¿Él tiene una tienda donde comercializa? Okay. Bueno, me imagino que ya nos contestará. Nelson, mándanos más detalles, ya sea por la cajita del chat o por la cajita de preguntas. Ok. Bueno, en cuanto nos especifique un poquito, le contesto con gusto. Sí. Ok, 2 minutos. ¿Qué les parece este ejercicio? Vaya, me parece súper claro porque la manera en que yo he estado calculando mis precios es la fórmula típica para subir el margen de utilidad. Funciona, sí es cierto, pero así uno lo entiende más. ¿En qué cosas debe concentrarse y poder aumentar un poquito el porcentaje? Porque al menos con la depreciación de maquinaria o de equipo que utilizamos en el proceso productivo, a veces no lo consideramos. Es decir, de repente ocupamos brochas y ni lo metemos en el costo. Entonces, es más claro de esa manera, a mí me parece. Muy bien. Ahora, ya tenemos ahí, Vero. Ok, Nelson nos responde. Sí, son productos importados que se venderían en el país. Es decir, ¿qué consideraciones se deben tener particularmente en ese caso? Como todo, se puede analizar como los tres gastos. Si yo traigo producto a mi país para venderlo, para revenderlo, eso es parte de mi gasto 1. Luego, en mi gasto 2, yo tengo que poner mi arancel, cuánto me cobra el flete, cuánto me cobra el agente aduanal para sacarlo de aduana, cuánto me cobra la tienda donde lo voy a comercializar. O sea, todo puede llevar un análisis de tres productos, de tres gastos. Sí, dígame. Sí, me parece que está bastante claro y también como que da la oportunidad de ingresar algunos intangibles, porque uno a veces quiere una fórmula matemática para establecer un precio y se le olvida que a dónde voy a ir. Exacto. Dónde lo voy a comercializar. Y esto da la oportunidad de... Bueno, la negociación, ¿no? No, claro, y eso es importantísimo, es una herramienta de negociación. Si ustedes saben que su cliente le va a pedir un descuento, calcúleselo al 20% y después bájele al 15%. Y dígale, mire, cuesta tanto, pero a usted, por ser cliente preferencial, se lo dejo en tanto. Y eso es parte del servicio al cliente.
Ojo, esto no es engañar al cliente, ¿no? Eso está dentro del precio de venta. O sea, también hay que tener un poquito de colmillo a la hora de vender, porque si no, no es este nuestro rubro, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos otras preguntas online. Juan Charles dice, saludos, yo ofrezco mi servicio de bandas de música a organizaciones de fiestas. ¿Cómo puedo aplicar todo eso a mi servicio? Hay diferentes teorías. O sea, todo se puede analizar como con tres gastos. Pero hay diferentes teorías. Por ejemplo, para el rubro de comida, te dicen toda la materia prima por tres. Y ese es tu precio de venta. Hay algunos elementos de mis productos donde yo, por ejemplo, obvio el gasto dos, porque a lo mejor solo voy a tener que lijar y pintar. Entonces ahí no hay desgaste de herramienta. O no hay electricidad de por medio. Entonces, ahí ustedes tienen que aprender a jugar con su rubro. Tienen que también, súper importante, evaluar la competencia. Si un mismo producto que yo hago se vende caro en $50 en un Simán, en un almacén de línea, no lo voy a poner a 70, ¿no? Porque lo van a encontrar en un almacén exclusivo a menos. Definitivamente no tengo una ventaja competitiva. Pero entonces, este análisis me permite decir, ok, ya hice todo esto. Me salió más caro que en la tienda de línea, que en la tienda de departamentos. Entonces, algo tengo que revisar. Tal vez puedo ahorrarme un poco en materiales. Tal vez si ocupo cierto tipo de pintura, le puedo bajar un poco el costo. Entonces, tómense el tiempo de analizar sus productos uno por uno. Si no se hace ese análisis de producto, no van a tener una ventaja competitiva, no van a saber al dedillo qué es lo que están vendiendo. Dígame. Ah, ok. Hola, mira, una pregunta. Esto vendría siendo como una estructura de costo. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me entraba a veces la duda con el ejercicio, ¿verdad? Vaya, por ejemplo... digamos, lo que no es materia prima es insumo, cosas pequeñas, lo que viene en el gasto 2, ¿verdad? Por decirte. Entonces, en ese espacio no veo como que le dé a uno espacio como, perdón por la redundancia, para digamos, como para ir sumarizando, o sea, como un checklist, entonces, es esto, es esto. Claro. Debe ser así fijo, según la experiencia, que son estructuras de costos, de que los gastos de tipo 2 le abarcan del 10 al 25 y el otro, el 50, 75, el total, ¿o? Como les digo, esto no es ley. O sea, ustedes pueden jugar con esto. A lo mejor para mí lo que es un gasto 2, por ejemplo, electricidad, para el compañero que ve lo de las bandas de música, no tiene nada que ver como electricidad. Él no gasta electricidad. Entonces lo quita de aquí. A lo mejor lo pone en un gasto 1 si en algún evento lo necesita. Entonces, tienen que tener el tiempo de analizar cada producto. O sea, por ejemplo, hay productos míos que ni siquiera entran a esta forma. Es como, ok, me cuesta tanto, tengo producto en la bodega, el cliente es mi mejor amigo, ok, aquí puedo hacer una excepción de algún tipo. Entonces, pero sí tienen que saber eso. Ahora, si ya tienen un precio en tienda definido, sí tiene que pasar por todo esto. Acá tenemos otra pregunta online de parte de Jorge Ramos. Dice, vendo planes de negocio que incluye una serie de costos intangibles. Uno de ellos, el tiempo. Ok. Muy buena pregunta. Lo siguiente que vamos a ver, ¿puedo borrar ya aquí? Lo siguiente que vamos a ver es cómo cobro una hora de trabajo cuando es intangible. Esto ya es más para un servicio. Va a depender mucho. Gracias. Un aplauso a mi asistente, por favor. Bueno, para los servicios es un poco más intangible porque yo no tengo un producto que vender y decir, mire, es que la madera me costó tanto y el cíner está más caro y el tirro, no puedo. Entonces, para un costeo por hora, yo lo primero que tengo que hacer es ponerme un salario. ¿Cuál quiero que sea mi salario por mes? Salario al mes. Un ejemplo. Un salario al mes, yo me voy a poner un salario que quiero ganar $2,000 al mes. Dependiendo del país, puede ser una realidad, tal vez no. Pero pongamos como un ejemplo redondo, $2,000. Entonces, ese es mi salario. Sí. Si yo soy un consultor top, bajémoslo un poquito, pues no voy a poner 1,000.
José, una pregunta en línea sí. Nos están haciendo. Dice, ¿qué sería más recomendable, hablar de porcentaje de descuento o en valor de dinero? Yo recomiendo en valor. Esto es claro y esto anótenlo todos, por favor. Si yo juego con mis precios y hago un 10% de descuento, yo tengo que vender 33% más para tener la misma utilidad. Entonces, no hablen de porcentaje de descuento, hablen de le puedo descontar tanto dinero, siempre dentro de este margen. Yo tengo en mis cotizaciones algo que le parece fabuloso a los clientes, que yo siempre les pongo descuento por cliente preferencial, tanto en dinero. Ahí van. Dígame. Lo más prudente creo que sería hacer una tabla de precios ya con descuento, ¿verdad? Sí. Que nos ayude a tener todos los escenarios posibles, ¿no? Claro, acuérdense que siempre va a haber tipos de confecciones, tipos de productos que son específicos y que, no lo, que van a ser irrepetibles porque el cliente así lo pidió. Pero por lo general, como emprendedores, tenemos un catálogo de productos. Entonces, en la medida de lo posible, en este catálogo de productos tengamos un precio A, un precio B, un precio C, por supuesto, a nuestros ojos, no al ojo del cliente. Y si el cliente les dice, uy, qué caro, bueno, se lo puedo dejar en tanto por ser usted. Con eso se ganan un cliente, lo fidelizan y no pierden. Pues eso solo para no perder la línea, lo del tiempo que nos preguntaba Jorge Ramos. Sí, ahorita le voy a dar como ponerle precio a su hora. Sí. Sí, ahorita. Entonces, el salario al mes que ustedes se quieran poner no es únicamente el salario al mes, porque cuando ustedes son autoempleados, ya que es, ya lo vamos a ver más adelante, cuando uno es empleado, el empleador provee el edificio, el cubículo donde van a trabajar, la electricidad y todo lo demás, ¿no? Pero cuando uno es autoempleado, uno tiene que costearse eso. Si van a hacer reuniones con los clientes en un café, si van a dar promocionales, si van a dar algún tipo de tarjetas de presentación, folletos o algo, todo eso son costos añadidos para ustedes. Entonces, tienen que ponerle un costo general de todo lo que van a hacer. Por ejemplo, digamos que este consultor se quiere cobrar 1,000 al mes y tiene costos de 1,000 al mes. En general, él necesita generar, para mantener su salario y los costos al día, necesita generar $2,000. Entonces, si esto necesito generar al mes, yo lo segundo que tengo que saber es cuánto voy a trabajar al mes. Por ejemplo, tengo una consultoría de un mes y yo sé que esa consultoría al mes me va a costar, qué sé yo, 200 horas en el mes. Ok, 200 horas en total. Pero yo esas 200 horas no las voy a trabajar con el cliente, las 200 horas. Porque va a haber momentos en donde el cliente no me va a ver. Donde yo voy a tener que estar gestionando alguna reunión, donde yo voy a tener que estar preparando la asesoría, donde yo voy a tener que estar reproduciendo material, todo esto. Entonces, esta es mi hora de trabajo total al mes, pero de esas, 100 voy a trabajar directamente con el cliente. 100 horas con el cliente. Entonces, si yo quiero cobrarme $2,000 y voy a trabajar 100 horas con el cliente, pues son las únicas que puedo cobrar, tengo que hacer una división de lo que yo necesito entre las horas que voy a trabajar con el cliente. 200 entre 100. 2,000, perdón, entre 100. $20 por hora. Ese tendría que ser mi precio por hora. Dígame. En ese esquema, ¿es necesario calcular una utilidad o debería de ser necesario? Si yo lo, dentro de mi salario... Perdón, la pregunta, pero si no la oyeron, es que si yo, que si, ¿me puede repetir la pregunta? En ese esquema, cuando soy un consultor o cuando doy servicios, ¿es necesario también aplicar una utilidad? Porque el salario, pues el salario, ¿verdad? Claro, no tiene que ser, claro, aquí el salario es mi gasto mensual, mis comidas, mi supermercado y todo, pero yo aquí añado mi ganancia. Okay. Ahora, ¿cómo soy un consultor más rentable? Esa es la siguiente pregunta. O sea, yo puedo cobrar 20 por hora. Y otra vez, lo primero es, evalúo la competencia.
si alguien primerizo está cobrando 25, 30 dólares y a mí me salió que en 20, ok, a lo mejor le subo un poquito. Hay consultorías, y esto es un error un poco básico también en nosotros emprendedores, nosotros por conseguir un cliente cobramos bien barato. Eso pasa por lo general. Y está bien, en algunos casos está bien. Si voy a fidelizar un cliente que me va a dar, qué sé yo, 15 consultorías de aquí a lo que queda del año, de acuerdo, masifico. Pero si va a ser un cliente una vez, cobro lo que valgo. Sí, entonces también tienen que aprender a jugar con eso. Entonces, ¿cómo me hago más rentable? Si yo cobro 20 dólares la hora por cada hora trabajada, intento que mis horas trabajadas sean más. Ok, de esas 200 horas, intento reducir mi tiempo muerto a 50 horas. Entonces le puedo cobrar al cliente por 150 presenciales. Entonces ya no gano 20 la hora, o más bien, sigo ganando 20 la hora, pero ya no me pagan por 100 horas, sino que por 150 horas. Entonces, es ser más eficiente en los trabajos que no me pagan lo que me va a hacer más rentable, porque me va a permitir tener más tiempo con el cliente. ¿Sí? Entonces, si queremos definir esta fórmula, si ya lo quieren definir como una fórmula, es el salario mensual. No sé si alcanzan a ver la letra ahí en línea y aquí. Es el salario más los gastos. Si nos pueden decir las personas en línea, si pueden ver la pizarra bien, por favor. Salario más gastos dividido entre las horas presenciales menos horas no presenciales. Ese es mi costo por hora. Ok. Vamos a escribirlo aquí abajo. Salarios, el salario que yo quiero, más mis gastos mensuales, dividido entre mis horas totales tienen que ser, horas totales menos horas inactivas, pongámosle. Vamos a cambiarle aquí. Hoy sí alcanzan a ver. Ese tendría que ser mi costo por hora. Pero otra vez, no es ley. O sea, al final me salió 20 dólares por hora. Ok, pero le digo al cliente, mire, 25. Y no me dice nada. No le voy a decir, no, mire, mejor 20, yo solito. O sea, también aprendamos a jugar. Y ahí eso, donde entra el proceso de venta, que ya lo vamos a ver. Ya. Listo. Pongámonos lo siguiente. Ah, sí. Hay otra pregunta, dice, para el costo uso de energía, ¿cómo y dónde se calcula? Yo lo calculo personalmente en el gasto 2. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, nosotros gastamos de electricidad 100 dólares al mes. No le puedo hacer pasar ese costo a un solo cliente. Entonces lo diluyo entre todos mis clientes, por eso es que lo pongo como un gasto intangible. Que sí, un pequeño porcentaje de cada cliente me paga mi recibo de luz completo. En este caso, has puesto, digamos que total de horas mensuales son 200. Supongamos que sean, que lo que querés trabajar al final del mes son esas 200, uh-huh. Pero lo dividís entre varias consultorías, obviamente, entonces ahí cambiaría la fórmula del salario. Exacto, muy bien. Aquí lo que cambia es, por ejemplo, si yo sé que este mes voy a trabajar con ese cliente 15 días, o solo es una consultoría pequeña, y hago un cobro de mes, un cobro de salario semanal. O sea, en lugar de cobrarle 500 por el salario, de cobrarle 1000, le cobro 250. Si solo voy a trabajar con él una semana. Igual el costo baja. Entonces, si todo esto baja y esto se mantiene así, puede mantenerse incluso un precio constante. Exacto, exacto. Porque yo no le puedo cobrar lo mismo a todos los clientes. O sea, ya hablando de un consultor de talla mundial, por supuesto, ¿verdad? Pero hay un momento en donde yo tengo que tener una diferenciación de costos. Por ejemplo, si yo sé
que a esta consultoría ya la tengo preparada porque ya la di antes, mis costos bajan. Si yo tengo una negociación con un café que es chiquito y solo necesito una capacitación para 10 personas, ok, mi costo en eso baja. Entonces, también tengo que aprender a jugar con ese costo. Y una pregunta final acá online. Wandy dice, ¿cree que es necesario que al momento de plantear el modelo de negocio se deba fijar el lugar de venta para así poder sumar el porcentaje de si es tienda exclusiva o en feria de emprendimiento, por ejemplo? Nosotros tenemos, y otra vez hablándoles de nuestro ejemplo, nosotros tenemos por lo general dos precios, el precio de tienda y el precio de evento. O sea, porque si estamos en un evento, es un lugar mucho más casual, es un lugar donde hay un tema más de negociación. Entonces ahí sí puedo decir, no, mire, esta versión de este producto se lo puedo dejar en tanto. Pero en aquella tienda lo va a encontrar con un mejor acabado, con el proceso de venta, si quiere crédito fiscal, si quiere pagar con tarjeta de crédito. Ya. Entonces eso sí tiene un costo. Entonces yo lo que recomendaría es tener dos precios. ¿Ok? Última, para avanzar un poquito. En el caso de los servicios, digamos, si voy a preparar una capacitación, como decías, ya la tengo preparada, pero me piden una nueva, entonces, en este caso, ¿cómo fijo el precio de una completamente? El costo, dentro del costo. ¿Cuánto vale? O dos teorías. Uh-huh. Si yo le pongo un costo fijo, lo puedo añadir como mi costo. ¿Sí? Okay. Si, por ejemplo, yo digo, ok, por hacer una presentación nueva cobro $100. La pongo aquí. Si no, si yo tengo que investigar, generar glosario, generar un conocimiento, lo cobro por hora. Me tardo 10 horas en hacer la capacitación, ok, cobro otros $200 y lo incluyo aquí. Okay. Porque no es lo mismo prepararla que ya aplicarla. O sea, a la hora de la aplicación siempre me la tienen que pagar. Pero a la hora de la creación de esa presentación, yo la pongo como un costo. Una última de online, lo siento. Ok, una última. Balmores Salazar, en el caso de alimentos, hay frutas y verduras que por temporada aumenta su costo, hasta un 300%. Si es algo temporal, ¿debemos trasladar ese costo a los clientes? Sí. Sí. Se genera una línea exclusiva. Dice, pregunte, si se han dado cuenta, en la mayoría de restaurantes les dicen postres o ensaladas o lo que sea, pregunte por disponibilidad. En algunos restaurantes incluso no les aparece el precio y les dice precio de acuerdo a temporada. Entonces, ¿por qué no? De hecho, es mucho mejor eso, porque si no, ¿qué pasa si en lugar de aumentar un 300%, aumenta un 500% y yo tengo un precio fijo? Porque ese año hubo sequía, porque ese año hubo alguna plaga o algo, y yo ya no soy competitivo con el precio que mantengo. Entonces, la revisión de precios por temporada siempre tiene que hacerse. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente es tener un negocio sostenible. Sí, por favor. 10. Lo siguiente es tener un negocio sostenible. Para tener un negocio sostenible, yo tengo que evaluar todos mis costos todos los días. Esto no es algo que se puede dejar a la ligera. Acuérdense que siendo emprendedores, nosotros somos nuestro jefe. Entonces, para tener un negocio sostenible, si le das a la siguiente, por favor. Yo tengo que evaluar algunas cosas. Primero, yo tengo que ser creativo en mi modelo de negocios. Lo más factible o lo más recomendable para un negocio no es vender la primera vez. Es vender una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Entonces, yo tengo que tener un producto lo suficientemente bueno para que el cliente me compre y me vuelva a comprar. Entonces, yo tengo que traer algún tipo de negocio, algún tipo de modelo, donde, por ejemplo, algo que a mí se me ocurre siempre, es tener un modelo de suscripción. Yo creo, Oscar, Ceci, la gente que se dedica a la confección, en el caso de la confección es incluso un poco más sencillo. Ya hay servicios de suscripción, donde ustedes le dicen al cliente, págueme, qué sé yo, ¿cuánto te costará una blusa? ¿Vender una blusa o vender algo, un accesorio? Ok, entonces imaginémonos que le dicen a un cliente, págueme $200 en un año y yo le mando 12 blusas distintas por mes. Eso te ayudaría, tener 15 clientes así. Entiendan eso. El flujo de efectivo para los emprendedores es rey. Anótenlo, grábenselo.
un emprendedor sin flujo de efectivo se ahoga. Entonces uno tiene que tener un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo y que me permita tener un flujo de efectivo constante. Ya, a estos clientes que me compran al mes, yo puedo reducir costos para ellos y decir, ok, en lugar de 25 le dejo todas sus blusas en 20. En el caso de las frutas, en el caso de los postres, en el caso de los juguetes, págueme tanto al año y le mando 12 juguetes en un año. El modelo de suscripción para nosotros emprendedores es lo que manda. Así permito fidelizar al cliente y que el cliente me vuelva a comprar y a recomendar incluso. Entonces, lo siguiente, si me ayudas, pero... Porfa. Una más. Ok, seguimos. Hablábamos también de que hay que crear un valor agregado y que hay que pagarse primero. Esto es otro error para los emprendedores. Uno tiene que pagarse primero uno. Hay un dicho que es bien espiritual que dice que uno no puede dar lo que no tiene. O sea, si uno no tiene paz, no le puede dar paz a la gente. Si uno no tiene dinero, no le puede dar dinero a la gente. Fácil. Lo primero que un emprendedor tiene que hacer es pagarse primero. Dentro de pagarse primero, cada vez que vean un asterisco, es que tenemos una hoja de trabajo, la siguiente hoja de trabajo. Vamos a hacerlo un poco rapidito. Eso se la voy a explicar. Esta la hacen en su casa. No, la de los cerditos. Aquí está. Como la hoja de trabajo de los cerditos. ¿Quién de aquí ahorra? Sea sincero, levánteme la mano. ¿Cuál es el modelo de ahorro que tiene? ¿Cómo ahorras? Bueno, digamos, con un porcentaje es algo adecuado, de un 10 a 20%, ¿verdad? Y haciendo su presupuesto. Un ahorro de un 10 al 20% es por lo general lo que todo el mundo intenta hacer. Y digo intenta porque realmente cuando lo logramos. Es bien complicado hacer eso, pero uno tiene que formar el hábito. Ahora, para la gente que está en línea, esta es la siguiente hoja de trabajo que estamos usando. Yo recomiendo para los emprendedores tener 3 cuentas, por lo menos 3. Si no, bueno, idealmente 3, si no por lo menos 2. La primera cuenta que ustedes tienen que tener, que es recomendada al 80%, es el gasto corriente. Todo ingreso que ustedes reciban lo tienen que separar en 3 cuentas. Repito, todo ingreso que ustedes reciban, sepárenlo en 3 cuentas. De preferencia cuentas de ahorro en un banco donde ustedes no puedan sacarlas. Pero si no pueden ir a un banco a hacerlo, consíganse unos botecitos y háganlo. Empiecen con el hábito y después van a ver cómo eso les permite empezar. Bueno, la primera cuenta es el gasto corriente. Si yo, por ejemplo, gano $10, vamos a hacer aquí el ejemplo. A mí me generó la venta de un producto $10 libres para mí. En la primera cuenta, si yo la recomiendo al 80%, que es mi cuenta de gasto corriente, aquí yo voy a poner $8. ¿Qué es mi gasto corriente? Todo en lo que gasto. Todo. ¿Qué quiere decir eso? Acostúmbrense a vivir con el 80% de sus ingresos. ¿Sí? Entonces, $8 van para mi cuenta 1, que es mi cuenta de gasto corriente. El 10%, o sea, $1, va para mi segunda cuenta. Mi segunda cuenta es la cuenta de inversión. Y el otro 10% para mi tercera cuenta, que es mi cuenta de compras grandes. Gracias. Aquí pongo $1. Ojo, yo recomiendo 80-10-10, pero conforme vayan agarrando el hábito, por ejemplo, ya voy a poner a hablar aquí a Claudia. Por ejemplo, si su producto es un producto que se puede producir barato y vender caro,
vivan con menos. Que su gasto corriente sea el 50%. Que su inversión sea el 20% y que sus compras grandes sea el 30%. Si no pueden hacerlo todavía, háganlo 90-5-5. Háganlo 98-1-1. No importa. Empiecen con algo. Ese es el hábito. Quiero poner a Claudia a hablar sobre su experiencia. Bueno, yo soy empleada todavía y tengo un emprendimiento, Aguaritos. Y la verdad que uno de los problemas que tuve al principio es que todo lo que me pagaban me lo gastaba. Y después, porque tenía, o sea, quería ir pagando tarjetas, o sea, sacando deudas que tenía. Pero luego, hablando con José, me dijo, hace este modelo, solo que como yo tengo un salario, porque todavía estoy empleada, hacelo más agresivo. Y lo hice 50 para materia prima, 30 para mí y 20 para inversión. Uno de los problemas que tenía era que me gastaba todo y cuando tenía que comprar materia prima ya lo tenía, entonces lo pagaba mi salario, ¿verdad? Entonces nunca percibía ni lograba captar cuánto estaba ganando de mi negocio. Entonces había días que no tenía dinero, veo, tenía muy poquito y decía, puchica, trabajo tanto con los aritos después de mi hora laboral y no gano. O sea, no. Cuando hice este modelo, que ahorita lo tengo en botecitos, empecé a emocionarme porque realmente veía mi cuenta de, o sea, José hasta me lo puso para la Clau. Entonces, ese es como mi dinero, mi ganancia. Entonces, de repente era como, tengo $80 y no sabía. Y me pasaba que iba a comprar materia prima, no me daba cuenta de cuánto me hacía falta y gastaba $60, $70 en una sola ida a la compra material y realmente me descapitalizaba. Ahora voy, compro, pero yo en mi cajita tengo $80 para materia prima y gasté 50, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me ha servido un montón para dimensionar, primero, si estoy vendiendo bien. Segundo, para tener materia prima y no sentir que estoy sacando de mi salario, sino que el negocio ya es sostenible solo, ¿verdad? Como son aritos, por ejemplo, a mí en la puesta de precios me sirve un montón cuando mando a pedir cosas de fuera. Esas, por ejemplo, en el 50%, ya no le pongo 50%, sino que le pongo 75%. ¿Por qué? Porque es material exclusivo. Nadie de los que hace bisutería o joyas aquí va a tener esa piececita, ¿verdad? Entonces, esas aprovecho para aumentarle. Entonces, me sube toda la rentabilidad de estas tres cuentas. A mí me ha servido un montón para ordenarme. Ah, pues, eso. Entonces, el punto es, ¿para qué la voy a usar? El 80% es para vivir. El 10% es para reinvertir en mi negocio. Si yo tengo que comprar, en mi caso personal de recreation, brocas, un taladro, una sierra, otro tipo de pinturas. Hace un mes compramos un compresor completamente que no salió de ningún lado más que de la cuenta de inversión. O sea, fue aquí está el dinero. Cuando a uno le pasa que es como, hoy no tengo para reinvertir, y creo que ese es realmente el inicio para tener mejores recursos. Que yo me haga el hábito de educarme financieramente. Si yo no logro eso, no voy a lograr ningún tipo de inversión ni de compra grande. O sea, nosotros compramos compresores, pinturas, mangueras, y todo salió de la cuenta de inversión. Y la cuenta de compra grande, de preferencia, no debería de tocarse hasta que obtenga, por ejemplo, la cortadora láser, hasta que obtenga, por ejemplo, alguna máquina específica que yo necesite, hasta que yo tenga suficiente dinero para ya mi mobiliario de capacitador, mis catálogos. Entonces, el hábito de hacerlo, créanme, que es lo que les va a cambiar el negocio. Acá en online, sí. Varios dijeron que se ponen una cuota al mes, casi lo ven como que fuera el pago de algo. Anthony dice 8% al mes. Y Ángel dice, yo le debo un par de meses a ese ahorro, por cierto. Ok, y eso es otra cosa. Uno cuando los tiene, ¿por qué recomiendo yo un banco, y de preferencia un banco que no tenga acceso a tarjeta de débito? Cuando uno dice, ay, necesito comprar algo, y sí, definitivamente lo voy a ocupar de aquí y el otro mes lo regreso. No pasa. No pasa. De preferencia, si pueden, si lo hacen en botecitos, escóndanlos, o que alguien se los esconda, alguien de confianza. Si lo hacen en cuenta de banco, una cuenta de banco que no tenga acceso a tarjeta de débito. Es chistosísimo, pero usted va a llegar a un banco y le va a decir, con $25 se abre una cuenta, más o menos, ¿verdad? Llegue con $25 a cualquier banco aquí y diga, esta va a ser mi cuenta de inversión. Créanme que lo van a ver como que es loco. Pero ese hábito, esa fuerza, esa declaración de que ese va a ser su dinero para hacer crecer su negocio, no tienen idea de la fuerza que tiene.
Entonces, háganlo. Sí. En las cooperativas, generalmente hay como el tope de los, del porcentaje que podemos obtener por una cuenta de ahorros, y sucede eso, que pueden ser que se vean hasta los 30 días, o hasta los 60 días, o hasta los 90. Sí, de preferencia un depósito a plazo. Eso es también una gran opción. Nos movemos un poquito más rápido porque vamos un poco atrasados con el tiempo. Todo esto, cuenta de inversión, les tiene que servir también para autoeducarse. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Yo les cuento una confesión que casi nunca hago porque es un poco penosa. Yo jamás he tomado una clase de carpintería. Jamás. O sea, yo lo que hacía era me metía a YouTube. Es como, ok, ¿cómo conecto, cómo cambio el disco de mi sierra? Desde lo más básico. 3 años después, ahora sí es como, no, mira, que aquí la pieza, que la broja, que aquí, que tiene que tener un mandril de tanto y de 3/8 no me sirve. O sea, ahora ya, como que toda mi vida hubiera sido carpintero. Pero todo eso pasa porque uno se autoeduca. Uno tiene que generar un ingreso, uno tiene que generar suficientes cosas para tomar cursos, para mejorar. Si uno dice, soy un emprendedor que ya lo sé todo, está perdido. Uno tiene que autoeducarse para mejorar en técnicas y en todo. Dígame. Disculpa, solo una pregunta. ¿Ese ingreso sería el precio de venta menos el costo que incurrimos para... Mi utilidad. Ajá, porque... la utilidad, ¿no? Este es dinero libre. O sea, por supuesto, todos los costos, todo lo, la recompra de materiales y todo ya no está aquí. O sea, no es que yo vendí el dinero, el producto en $10 y sobre eso. No, o sea, lo que es de materiales regresa a la cuenta de que sirve para sostener el negocio. Toda mi utilidad la divido en esto. Porque acuérdense, nosotros como emprendedores salvadoreños y latinoamericanos, me atrevería a decir, vendemos un producto en $10 y esos $10 los gasto en el súper. Entonces ya para la siguiente compra de material ya no tengo. Entonces eso tiene que ser el dinero libre. Ok, me cuesta mucho hacerlo ahorita. Les va a costar. Tienen que aprender a vivir con su utilidad. Por eso es que hay que generar modelos de negocios creativos. Y para tener una mejor utilidad hay que saber vender. Entonces vamos a lo siguiente, ya rapidito. Sí, otra. Ahí. Ustedes, cualquier actividad que desarrollen económicamente hablando, están dentro de 4 cuadrantes. No hay otro. Están dentro de 4 cuadrantes, sin importar qué es lo que hagan, están dentro de 1 de esos 4. No hay un quinto. O son empleados, o son autoempleados. Ceci, tú ahorita pudieras dejar tu negocio un mes y te seguirías generando los mismos ingresos. No, todavía no. Ok. ¿Por qué? Porque la mayoría de procesos dependen de mí. Ok. Entonces, uno cuando dice que es emprendedor, uno va, dice que es emprendedor porque quiere más libertad de tiempo. Mentiras. Cuando uno es emprendedor, lo que menos tiene al principio es libertad de tiempo. Pero hay que encontrar maneras de cambiar de cuadrante. Si yo solo pasé de ser empleado a ser autoempleado, y el autoempleado, ¿a quién de aquí emprendedores les ha tocado trabajar domingo? ¿Les ha tocado trabajar feriado? ¿Les ha tocado trabajar de noche? ¿Les ha tocado trabajar cuando no han querido trabajar? ¿Enfermos? ¿Ya? Y si no trabajamos, no comemos. Entonces somos autoempleados. A veces, ¿quién ha tenido la pesadilla de decir quiero volver a ser empleado? En algún momento lo ha pensado y dice, sería mucho más sencillo si... ¿Eh? ¿Cuánta gente levantó la mano en línea? Entonces, lo ideal es moverse a un tercer cuadrante, que es ser dueño de negocio. Si yo no me hago experto en esto, siempre voy a estar en ser un autoempleado. Tenemos que encontrar maneras de generar ingresos pasivos, ingresos residuales. Un ingreso residual es que un cliente me siga comprando por un trabajo que yo solo hice una vez a lo mejor. Tienen que encontrar formas. Eso es para una capacitación mucho más larga. Vamos a hablar de eso. Entonces, lo siguiente. ¿Otra más?
y ahora vamos a vender. ¿Quién de aquí se considera un buen vendedor? De aquí de la sala, para los que nos ven en línea, un 10% dijo que se considera un buen vendedor. En línea, ¿quién se consideraría un buen vendedor? Uno. Vamos a la siguiente. Otra. ¿Qué pasa si yo no sé vender, siendo emprendedor? Tengo el mejor producto del mundo. Tengo los mejores costos. Ahorro todos los meses. Pero si no vendo, me muero. Estoy frito como emprendedor. Entonces, para eso, vamos nomás. ¿Quién cree que el vendedor ya nace vendedor? ¿Quién cree que es cierto que hay un gen vendedor? ¿A quién le han dicho alguna vez, de los que estamos en este cuarto, ay, es que a vos te resulta fácil porque vos ya sos buen vendedor? Ya traías para eso. ¿A quién le han dicho? Ay, es que vos, porque vos sos vos. Mentira. Ah, voy a ver para allá. Otra más, Vero, porfa. Primero, tienen que entender quién es su verdadero cliente. Voy a contar una historia. ¿A quién de aquí le gusta que los clientes toquen su producto? Sí o no, hay vendedores que les dicen, uy, sí, pero ten cuidado que el niño no lo toque. O, y lo agarra el niño o lo agarra el papá y ustedes están, porfa, no lo quiebre. Pasa. Nosotros aprendimos con Recreation que mientras más tocaban nuestros productos, más vendíamos. Entonces, nosotros declaramos nuestra exposición de productos 100% interactiva. Llega un niño y el papá dice, no, niño, no, vení, no toques. Nosotros le decimos, déjelo, que toque, que juegue, agárralo, ponete en el piso, dale vuelta, tíralo, haz lo que querrás. ¿Por qué? El papá a lo mejor se va a ver otro stand, se va a ver otro producto. ¿Eh? Cuando regresa, el niño sigue jugando con nuestros productos. Entonces, ¿qué hace el papá? Dice, como, ¿y cuánto cuesta? Tanto. Pero mire, hagamos una cosa. Si lleva eso, también le voy a regalar un rompecabezas para su hijo. Ya se lleva dos productos. ¿Por qué vendí? Porque ¿quién es mi verdadero cliente? El niño es mi verdadero cliente, no es el que tiene el dinero. Tienen que entender cuál es su verdadero mercado. Si yo me enfoco en el papá y mire, es que esto es madera, ¿en qué? Y tiene tantos procesos químicos y lleva esto, y no me compra. Hay algunos comentarios y preguntas. Argentina Polanco dice, vender es el paso uno para el manejo de costos y ahorros sean posibles. Y Galaxy... Bueno, este es el nombre del teléfono. Gracias, muy interesante. Yo no soy buena vendedora, según veo, porque yo compro materia prima de mi dinero y no he puesto nunca en cuenta el gasto de energía ni tengo salario. ¿Pero saben qué es lo bueno para esos dos comentarios? Bueno, uno, para en cuanto a la venta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que van de la mano. O sea, aquí no puede haber un proceso de venta si no hay un buen proceso de costos. Y por supuesto, no tengo un adecuado proceso de costos si no hay una venta. Y en cuanto a que no somos buenos vendedores, este es un negocio de revanchas. Si no lo hice hasta hoy, mañana puedo hacerlo. Punto. La siguiente. El secreto está en el seguimiento. ¿Quién de ustedes vende un producto y después le da una llamadita al cliente? O le escribe, o le manda un correo con algo preguntándole cómo le fue con el producto o algo. A veces. Hay que hacerlo. El tesoro de nuestro negocio está en el seguimiento. Una más, Vero, por favor. El seguimiento, el servicio al cliente, el estar pendiente, muchas veces vende más que un buen producto. Ojo, no estoy diciendo vendan malos productos. Muchas veces lo que lo cierra es el servicio al cliente. Nosotros tenemos dos tiendas. En línea hay un sistema automatizado que le cobra el flete al cliente y que se lo envía vía DHL, incluso en el interior del país con otro courier, pero el cliente tiene que pagar el costo del envío.
¿qué hacemos nosotros? Si el cliente me dice, mire, me lo puede llevar a mi casa, y veo que quiere comprar ya, y yo le digo, bueno, si es en San Salvador o Santa Tecla, se lo llevo sin costo. O sea, el cliente me dice, como no, aquí está, llévamelo a mi casa, no es cosa. Mira, no cuesta nada, de todos modos lo voy a hacer en ruta el día siguiente. Pero ese servicio, en lugar de decirle, no, ahí compra en línea y ahí le va a calcular. Ese servicio al cliente es lo que fideliza al cliente, ese seguimiento. Online, Boris Bonilla dice, es fundamental hacerlo, no le mienta al cliente. De acuerdo, eso es otra cosa. Nadie habla de mentirle al cliente, jamás hagan eso, sean éticos. Pero sí, si pueden dar un añadido, una milla extra, háganlo. Eso es lo que nos distingue de las empresas grandotas, eso es lo que nos distingue de gente sin corazón, por decirlo así, que lo único que les importa es vender. El emprendedor, y ustedes lo saben, le pone amor a sus productos. Entonces, la gente se lleva un pedazo de ustedes cuando les compra un producto. Entonces, tienen que verlo como eso. ¿Una más? Y lo más importante para vender es contar una historia. Quiero ver cuál es la siguiente. No, pero debería haber una más. Ahí. Detengámonos ahí. Dale para que se parezca el texto. ¿Una más? ¿No? Ahí. Una buena historia vende lo que sea literalmente. ¿Quién de aquí tiene mascota? ¿Y alguna vez no se han quejado de sus mascotas? Que es mucho trabajo una mascota. Sí. ¿De qué se quejan de sus mascotas? Sí, algo que podemos decir en el micrófono. Es muy inquieto. Ajá, muy inquieto. No me hace caso. Si alguien tiene perro que tiene que sacarlo a pasear tempranito. Vamos, pues a caminar. Andan puros zombies ahí. ¿Qué pensarían si yo les vendo una mascota que nunca van a tener que cuidar? Una mascota que yo les garantizo que les va a aguantar cualquier enfermedad, cualquier clima, cualquier ambiente. No necesita espacio. No necesita cuido. Viene con su jaulita. ¿Les interesa oír de qué se trata? No. ¿Ah? La compra. ¿Cuántas? Una. Quiero una ya. Sí, si yo les ofrezco una buena historia, sin decirles qué es, por lo menos les interesa. Sí, yo quiero saber de qué se trata esa mascota. Mándela a Honduras, dice Boris Bonilla. Una mascota cero mantenimiento. Dale la siguiente, por favor. ¿Alguien sabe qué es eso? Una piedra. Si yo les dijera que me puedo hacer millonario con eso, ¿ustedes qué dirían? 1970s, la década de los 70s, a una persona se le ocurrió vender mascotas piedra. Y traía hasta su manual de cuido, que les decía, si la piedra se moja, quiere decir que va a llover, si la piedra desaparece, quiere decir que hay viento. O sea, era lo más chistoso del mundo esto. Esta persona vendía a $4.99 cada piedrita con su cajita y con su manual. Se hizo millonario. Vendió más de 1 millón de unidades. Por supuesto, cuando la ola pasó, ahora intenten vender piedras mascota, y era lo más chistoso porque también tenía accesorios, le ponían ojitos, le ponían sombreros, le ponían... Entonces, una buena historia vende lo que sea. Entonces tienen que encontrar su mascota piedra. Fácil. ¿Comentarios? Ninguno. Hay una pregunta. Díganme. Una pregunta de Catherine Espinal Chirinos. ¿Tiene algún formato base que pueda compartir? Están, no sé, en el correo, en el último correo que enviaron. Ok. Para todas las personas que están preguntando por estos documentos, déjenme decirles de que están posteados los links en la página de Facebook. La pueden buscar como Wildlife Give Back.
nuevamente, como Wildlife Give Back, pueden buscar. Ahí está un post donde están los links con estos documentos. También en el correo que la red Wildlife envió hace un par de días, el día antes de ayer, si no me equivoco, el miércoles, ahí están los vínculos en PDF. Si no, al final yo doy mis contactos, me los pueden pedir en línea y yo se los envío. Otra pregunta de Keila Domínguez. ¿Alguna idea para vender alimentos con historia? Por ejemplo, yo vendo banquetes, ¿cómo venderle al cliente una historia? O un banquete a través de una historia. Ok. No vendan un banquete, vendan una experiencia. No vendan la comida. Vendan compartir con su familia. Vendan compartir con sus amigos. Vendan esta experiencia, se van a acordar de ella por años, por venir. Empecemos por ahí. La idea del porcentaje dedicado a alguna institución. Uno de los ejemplos es convidar, por ejemplo, que ellos tienen un negocio que es bien rentable, pero no sé cuántas veces al mes regalan desayuno a gente indigente. Entonces es como un porcentaje de lo que compraste de la comida, al final va a... Entonces puedes crear una historia a partir de que ayudas a, por ejemplo, a un refugio de animales o a un hogar. Puedes, además que, bueno, ser altruista devuelve, ¿verdad? Entonces juega bien. Okay. Pregunta Juan Castro, dice, ¿cómo vender adornos de hierro forjado con una historia? Vendan exclusividad, vendan estatus, vendan diseño. Eso, terminando la idea de Claudia, es súper valioso que tenga una historia social de fondo. El 10% de esta compra, un porcentaje de esta compra, con la ayuda de su compra, nosotros ayudamos a este refugio, a esta asociación, eso vende también. Ok. En nuestro caso, nosotros, uno de nuestros proyectos más ambiciosos es entrenar gente de comunidades en riesgo para que aprendan el oficio de ser carpintero. Entonces, una de las de nuestras líneas dice, con la compra de esto, usted ayuda a tal comunidad a generar emprendedores para romper el ciclo de violencia de nuestro país. Eso vende. Entonces, vamos a la siguiente. Busquen la historia de Pet Rock. Es chistosísima. Ok, y ahí vamos a contestar cómo se genera una buena historia. Pongamos de ejemplo, ¿qué vende Coca-Cola? Momentos, alegría. Si se dan cuenta, la gente sale tomando Coca-Cola y todo en los anuncios, pero ¿qué salen haciendo? Salen surfeando, salen besando, se salen comiendo con los amigos, salen bailando, salen... Entonces, ¿qué vende Coca-Cola realmente? Si uno fuera consciente de todo lo que tiene una Coca-Cola, jamás tomaría Coca-Cola. ¿Ya? ¿Pero por qué sigue siendo la bebida más vendida del mundo? Porque genera una buena historia, vende emociones. ¿Qué vende Nike? Estatus, comodidad, ejercicio, empoderamiento, salud. Bueno, acá también dicen felicidad, historia en la playa. Nike vende una actitud. Ok. Entonces, Nike no vende zapatos, vende una actitud positiva, vende salud, vende yo puedo, yo lo hago, yo, no me importa el status quo, la regla. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Y para eso, la tercera hoja de trabajo que tienen habla sobre los códigos reptilianos. La frase les va a parecer un poco extraña, pero si vamos al por qué se denominan códigos reptilianos, nosotros tenemos un cerebro primitivo que nos dice que nosotros tenemos que buscar seguridad y confort, porque ese cerebro está ideado para evitarnos dolor, para evitarnos riesgos y para ayudar a sobrevivir. ¿Usted por qué no alguien ha hecho bungee alguna vez aquí? Y los que no han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Porque me puedo matar, por necesidad de supervivencia, por miedo. Pero ese miedo, ¿quién se los impuso? ¿Quién les dijo, si te aventás de los tobillos, te puedes matar? Es su cerebro diciéndoles, brother, si te aventás de ahí, te vas a matar. No lo hagas. Boris dice, porque no lo veo seguro. Porque no lo veo seguro. Eso es lo que hace nuestro cerebro primitivo, decirnos... Ahí no.
el 90% de las compras que hacemos, las hacemos por necesidad o porque impulso. ¿Quién tiene en su casa una cosa que diga, esto no debería haberlo comprado? Una. ¿Pero por qué los compramos? 4 están levantando la mano online. 6. Por impulso. Porque algo nos llegó a nuestro cerebro primitivo y dijo, yo lo quiero, no me importa cuánto cueste, tome mi dinero, tome mi ropa. Mejor no digo lo siguiente, ¿ves? Okay. Entonces, para eso hay que acudir a alguno de estos códigos reptilianos. Todo lo que el cerebro primitivo busca está aquí. Poder, reto o reconocimiento individual, placer, control, pertenecer, seguridad, libertad, exploración, familia o trascendencia. Todo lo que vendemos se puede relacionar a 3, repito, a 3 códigos reptilianos, como mínimo. Pero si yo quiero que de verdad sea una venta efectiva, encuentro de esos 3, ¿qué es lo que quiero de verdad vender y de verdad explotar? Entonces, vamos a tomar 2 minutos para analizar alguno de nuestros productos. Alguien en línea, voy a tomar un ejemplo presencial y un ejemplo en línea. ¿Cuáles son los códigos reptilianos que se relacionan a su producto o servicio? Por ejemplo, en Recreation, nosotros vendemos juegos de madera. Entre algunas cosas. Puede ser exploración, en nuestro caso, porque estamos del descubrimiento, los niños chiquitos, la motricidad, la familia, porque comparten tiempo en familia, porque comparten sin el celular, y puede ser también el placer o satisfacción. Pero de esos 3, el más importante para nuestros productos es la familia. Entonces, Recreation es, deje que su hijo juegue. Si compra estos juegos, yo le garantizo que va a ser un éxito con su familia. Toda la familia va a dejar el celular y va a ver cómo disfrutan estos juegos. Y todo esto lo hemos estado perdiendo, que los juegos familiares, que los juegos de mesa. Por eso, mire, compra, aquí tenemos toda nuestra nueva colección. La gente se lleva un tablero, se lleva un juego, se lleva un Super Jenga. Es lo más chistoso del mundo. Tenemos un producto que pesa 50 libras y la gente lo compra. Y la gente lo compra como locos. Uh-huh. Un juego gigante, un Jenga. Un Jenga gigante, que lo compran y es nuestro más vendido. Es un caso curioso porque también es uno de los que nos da menos utilidad. Pero por eso nos reconocen. Entonces, por supuesto que es de stock y de línea y se vende como pan. Toda la gente dice, ¡qué hermoso! Pero es que ¿cuánto pesa? Pero mire, va a ser un éxito en las fiestas con sus amigos. ¡Démelo! Se lo llevan. Bueno, acá online hay 2 casos. Dice Héctor Rivas, para mi caso es reto, ya que comercializo suplementos deportivos. Y Jorge Ramos dice, en los planes de negocios es poder y trascendencia, control y familia. Ok, pero hay 4. Que me lo baje a 3 y que de esos 3 escoja 1. Ahora, también quiero un caso que lo hagamos juntos. Alguien que me diga cuál es su producto y que descubramos cuáles son sus códigos. Acá Ricardo Fernández dice, ¿código reptiliano relacionado con impresión 3D? Ok, impresión 3D. ¿Qué, alguien que me ayude? ¿Qué veríamos de impresión 3D ahí? Exploración, porque puede ser lo más creativo que pueda con la impresión 3D. Control, porque va a ser exactamente lo que yo pido. Placer, porque a quien no le gusta ver cuando están imprimiendo ahí en tercera dimensión, por lo menos yo, a mí. Diría que la libertad o autonomía, por digamos, tenés que hacer un trabajo y lo puedes hacer vos solo, no lo tenés que mandar a hacer. Ok, eso en el caso de que tú proveas el servicio. En el caso de que yo compre el servicio, estoy de acuerdo en exploración, en control, algo de pertenecer. Yo diría que más fuertes son exploración y control. Acá dicen también poder social, trascendencia de algo que aún no existe y es un nuevo reto. Ok, sí, pero acuérdense, se pueden relacionar los 10 códigos, pero
3 se relacionan más fuertes, 1 se relaciona lo más fuerte. Ese 1 es el que tienen que descubrir. Y a ese se tiene que enfocar su venta. Jorge Ramos ya resumió lo suyo en el poder. Okay. Él era lo de los planes de negocios, creo. Sí. Ok, uh-huh. Poder. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo aquí? Solo díganme un producto, no me digan los códigos. Vamos a determinar los códigos todos. Diseñador gráfico. ¿Qué tipo de producto vende? Permítame, vamos a darle el micrófono para que nos oigan en línea. Soy diseñadora gráfica y estoy con mi emprendimiento de ayudar a lograr tener identidad a las nuevas marcas de emprendedores. Entonces, entre los códigos reptilianos que encontré, tal vez es pertenecer, que es darle identidad a las nuevas empresas. Ok, darle identidad a las nuevas empresas. Pertenecer, ¿cuál otro? Libertad, puede ser. Trascendencia puede ser. ¿Qué tal reconocimiento individual? Por ejemplo, cuando ustedes ven el chequecito de Nike, necesita decir Nike, ropa deportiva, industria americana, blah, blah, blah. Solo lo entienden. Por ejemplo, para ropa, en este caso, por ejemplo, prendas vestidas teñidas con añil. Ok, para prendas teñidas con añil, también allá el compañero nos puede ilustrar. ¿Qué busco para ropa teñida con añil? Ojo, ¿qué dice familia? Herencia. ¿Quién está orgulloso de ser salvadoreño? Realmente. Entonces que digan, esta era la técnica que usaban mis ancestros. Herencia. ¿Qué más? Pertenecer. Esto es de tal, no sé si tribu era la comunidad, esta es la técnica que usaba tal comunidad indígena. Van llevando el micrófono ahorita. Dependería también del segmento de clientes al que te tenés que enfocar, creo que se puede ir el código reptiliano. Por ejemplo, en mi caso, ya no pongo en, digamos, herencia, sino que ya me voy a reconocimiento individual, porque las personas, como mi mercado ya trascendió del Salvador hacia afuera, las personas lo están comprando, por ejemplo, reconocimiento individual, ya que no se producen masa, no lo compren en cualquier lugar. Y también una satisfacción porque están consumiendo algo ecológico y que no daña al medio ambiente. Y también protección o seguridad. Ok, súper bien. Óscar acaba de tocar un punto súper importante. El código reptiliano también puede variar de acuerdo a mi mercado. Por eso es súper importante que yo conozca cuál es el segmento al que me quiero enfocar. Por supuesto, si yo estoy vendiendo juegos familiares, me enfoco en... Mire, usted va a ser un éxito en su familia, usted esto y lo otro. Pero si ya estoy vendiendo una línea específica para el Día del Padre, ya no es el mismo estilo de venta. Ya me voy a un reconocimiento individual, por ejemplo, si es para una empresa, a una pertenencia porque le dieron un reconocimiento por 10 años de servicio a alguien. Entonces, su código reptiliano varía también de acuerdo al mercado en el que se quieren. Acá Jorge Ramos hace una contribución, dice, de manera específica mis clientes están en una condición de búsqueda de fortalecer su condición, su presencia, entonces ven el poder como su posibilidad de sobrevivencia a su proyecto. En México hay un fenómeno social de mucha gente con dinero, pero sin plan de desarrollo y con la amenaza de la competitividad. Ok, muchas gracias. Y Ricardo Ochaeta, de Guatemala, dice, ¿cómo puedo vender yogur artesanal a jóvenes universitarios? Ok, ¿cómo vendemos yogur artesanal? Alguien que me diga aquí. Hola, hola. Placer, satisfacción. ¿Qué más? Trascendencia. ¿Vas a vivir más y comes más sano? Exploración. Exploración, probar estos nuevos sabores. ¿Qué más? Acuérdense, 3 códigos reptilianos que más o menos
se relacionan, uno que se relaciona más específicamente. Ese es en el que se tienen que enfocar dependiendo del mercado que tengan. Vamos a la siguiente. Vamos ya casi llegando al final. Para eso, para relacionar los códigos reptilianos, tienen que saber a quién le están hablando. Hay 4 perfiles de personalidad. Cada persona tiene 1 de 4. No hay otro. No hay un morado anaranjado ahí. Hay 4. Hay 1 dominante, 1 secundario, ¿de acuerdo? Hay 1 dominante, 1 secundario, 1 terciario, a lo mejor. Alguien puede ser una combinación de los 4, tal vez. Pero hay 1 que es el dominante. Vamos al perfil azul, donde el perfil azul busca la calidad. Son rigurosos, formales y metódicos, y se les llega siendo orientado al detalle específico y exacto. Un azul que me dice, mire, ¿y este de qué madera es? ¿Y qué proceso le hacen? No le voy a decir, ay, usted va a ser un éxito en su fiesta. ¿Qué me importa? Ya le pregunté qué tipo de madera ocupó. Ah, no, mire, este tablero lleva 3 maderas. Lleva corte blanco, lleva bálsamo, y pasa por este proceso, se pasa por la lijadora, lleva tantas horas de pegado. Ok, démelo. ¿Cómo descubro cuál de las 4 personalidades es la que me está hablando? Lo dejo hablar. Yo tengo que conocer la necesidad del cliente. Entonces, yo lo dejo hablar, yo genero una relación con él, o sea, no le estoy hablando, llévenlo a cenar, pero en los primeros 3 minutos de la venta está el secreto. Hay teorías que te dicen que los primeros 2 minutos y los últimos 3 son los más importantes de la venta. Si una presentación de media hora, lo ganás o lo perdés en 2 minutos y lo cerrás en los últimos 3. Todo lo demás es exploración. Entonces, el siguiente, el perfil verde, vamos a ir aquí abajo. Buscan la armonía. Son aceptadores, diplomáticos y conciliadores. ¿Cómo llegarles? Ser aceptador, paciente y cálido. Una abuelita llega. Ay, mire qué bonito esto. Yo he andado buscando qué comprarle a mis nietos para Navidad porque son un desastre y quiero tenerlos quietos. Bueno, mire señora, con estos juegos usted los pone en el suelo, se sienta con ellos, yo le aseguro que van a pasar media hora tranquilos. Yo tengo que saber a quién le voy a hablar. Perfil amarillo. Buscan el reconocimiento. ¿Cómo son? Sociales, optimistas, carismáticos. ¿Cómo llegarles? Sea empático, entusiasta y flexible. ¿Cómo le hablarían a un amarillo? ¿Alguien? Alguien extrovertido. Si a un amarillo ustedes llegan y le dicen, mire, eso está hecho de pino chileno y pasa por 3 procesos de pintura y pasa por un secado de media hora y pasa por... Eso se ha pintado con compresor. Este habla de, mire, usted va a ser un éxito en su fiesta. Yo le aseguro que con este juego no los va a levantar, no se van a querer ir de su casa. Y el perfil rojo, que busca el control. Directos, pragmáticos, exigentes. Sea claro, focalizado y ofrezca opciones. Típico cliente, mal encarado. Llega. ¿Y este ajedrez cuánto? Bueno, mire, ese le cuesta $90. Pero tenemos una opción un poco más cómoda en $35. Punto. A eso no le voy a decir, no, mire, es que con esto usted va a ser un éxito, porque es una pieza de decoración y lleva 3 maderas y... Preguntó el precio. E incluso con el perfil rojo para mí, porque yo también soy rojo, el perfil rojo es lo máximo para mí. Es como, ¿cuánto cuesta? 80. Perfecto. Tarjeta de débito, crédito efectivo. Ok, tome, que le vaya bien. 2 minutos. ¿Han tenido clientes así? ¿Sí o no? Ojo, alguien, si me oye un verde vendiendo así, es como, uy, qué persona más piedra. Pero al verde no le voy a hablar así. Imagínense que yo a un verde le hable como a un rojo. No me grite, por favor. O sea, tienen que saber a quién le están vendiendo. ¿Sí? Comentarios. Un restaurante siempre
Exacto. Tiene que haber siempre una distinción. O sea, tienen que ser astutos a la hora de vender. No pueden decir, trato a todo el mundo por igual porque yo soy un buen vendedor y yo sé lo que todo el mundo necesita. Nuestro gran error es que tratamos a todo el mundo como un rojo. Mire, y fíjense que yo ando buscando algo para mis nietos. Y mi nieto le encanta aventarse en el piso a jugar. Para ese cuesta 20. No le dije nada al cliente. No, mire, este buenísimo, este está recubierto en barniz poliuretano, entonces le aguanta los golpes, le aguanta las caídas, y sus nietos son así como caballones, como era yo cuando era niño. Y van, pero tienen que ser astutos a la hora de vender. ¿Ok? Una más. Creo que esa es la última. Preguntas. Llegamos al final. Solo me pasé 20 minutos. ¿Preguntas? Gabriela Guzmán dice, esto explica que una campaña de publicidad que hice más emocional conectó con amarillos y muchos de mis clientes son rojo y azul. Ok, exactamente. Tienen que saber cuál es su mercado, cómo hablarles. Si no analizan sus códigos de venta, no van a lograr nada. Pueden tener el mejor producto, pueden tener el mejor servicio, pero si está mal enfocado, no venden. Si está sobrevalorado, no venden. Si están subvalorado, no sobreviven. Entonces, es un juego. Todos nos quisimos meter emprendedores, ¿verdad? Entonces, eso es. Tienen que tener un análisis completo de sus negocios. Sí, acá Gabriela agrega, los emocionales me escribieron y agradecieron. Sí, el rojo, perdón, el verde y el amarillo van a ser los que les mandan correos. Mire, mi nieto está extasiado con el juego y se lo agradezco muchísimo. Mi familia ahora somos mucho más unidos que antes. El rojo solo les va a decir, ya está hecho el depósito. Punto. Entonces también no se lo tomen personal. O sea, no es porque esté enojado el rojo que les habla así, ¿verdad? Creo que a esta pregunta me quedó cuando la hicieron en su momento, de Joel Durán. Dice, tengo una pregunta, ¿la depreciación se considera parte del gasto número 2? Pero sí, la contestamos. Ah, la contestamos. Pero okay. Sí, la depreciación, tanto de vehículo como de herramientas, como de computadoras, como de lo que sea, se toma un gasto 2. Angélica Loor dice, ¿podrían enviar el cuadro de los tipos de clientes? ¿O quizás la presentación la podríamos poner a disposición? Vaya, eso es lo siguiente, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, solo mencionarle a todas las personas que están en línea, todos estos recursos los vamos a estar posteando en la página de Facebook. Ok, y también mis propios contactos, si me quieren buscar en Facebook, aparezco como José Rafael Pérez SB, es una página. No es un perfil de amigos, es una página de Facebook, José Rafael Pérez SB en Facebook. En Instagram como @joe_perezsb. Ahí está mi correo, si lo alcanzan a ver. Si no, se lo repito, joserafaelp82@gmail.com. Y ahí están nuestras redes también de la empresa para que nos sigan, por favor. Les agradeceríamos muchísimo. ¿Ah? Ajá, para que nos compartan la página, nos compren en línea. Si necesitan cualquier tipo de documentación, los formatos y todo, pónganme un correo a mi correo personal o al de la compañía. No importa, yo soy Zoila, como dicen, el presidente, el conserje. También los contactos de José los vamos a estar compartiendo en la página de Facebook. Ok, y muchas gracias. Si necesitan cualquier tipo de asesoría, también por favor búsquenme. Estoy abierto a cualquier tipo de ayuda que necesiten. Yo suelo ayudarles en el sentido de que ya el problema del huevo y la gallina ha sido resuelto en El Salvador. No puede haber huevo sin una gallina ya bien puesta, ¿no? Tenemos que conocer todo esto para que obtengamos resultados. De acuerdo, perfecto. Eso es básico. Si yo no tengo una buena gestión en mi negocio me pasa encima. Sépanlo, no para que tengan miedo, sino para que sean del otro 5%. El 95% de los negocios nuevos quiebran el primer año. Ley. ¿Cómo ser de ese 5%?
Aquí están las herramientas. Entonces, por favor, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por conectarse a los que estuvieron en línea. Y sigamos. Esta es una charla, una serie de charlas que va a durar todo el año. Diferentes expositores. Por favor, sigan pendientes de nuestras redes. Gracias. No, muchísimas gracias a todos por participar de nuestro primer taller. Estamos muy agradecidos de su asistencia y de todas las personas en línea que participaron en este primer taller. Es un logro para nosotros, para Oscar y mi persona, de que puedan participar, debido a que esto es la intención de nosotros, es devolver el conocimiento que hemos aprendido a través de la beca y sobre nuestras propias experiencias personales, como fue el emprendimiento de José, como va a ser el emprendimiento de Oscar, de mi persona, que vamos a estar participando, dando esos talleres también. Y Oscar les va a hacer un anuncio en este momento. Muchísimas gracias a todos los que asistieron este día y a todos los que nos ven online. Queremos comentarles de que este proyecto es una serie de entre 10 y 11 talleres, los cuales 6 van a ser presenciales acá en El Salvador y los demás van a ser transmitidos de diferentes países. Pues van Wildlife Fellows de la generación 2016 y 2017 han tomado con nosotros el reto de compartir nuestros conocimientos personales y conferencias muy específicas para emprendedores. Esto fue algo más general, porque a todos nos sirven los costos. Sin embargo, tenemos el de enero, el 19 de enero, que es el de Branding Voice for Entrepreneurs. Entonces, vamos a hablar mucho sobre el branding, más que todo enfocado al área de ventas, ¿verdad? Cómo ustedes pueden llevar su marca al siguiente nivel y cómo pueden tener una marca en específico. Y pues, así vienen muchos más enfocados al área de alimentos, enfocado al área de jóvenes que trabajan con organizaciones, enfocado al empoderamiento de la mujer y el que voy a dar yo que va a ser enfocado en la innovación textil en el diseño artesanal. Así que muchísimas gracias por venir. Esperamos de que si ustedes tengan amigos y que les pueda servir los talleres que vengan más adelante, que los recomienden y también que se inscriban a nuestra red Wildlife para participar en los eventos locales que tenemos, que el próximo lo tenemos la siguiente semana, que se emprende SB, siempre apoyado por la Embajada de Estados Unidos, el American Space y muchas organizaciones que están detrás de todo este proyecto. Así que muchísimas gracias por su asistencia.